Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición especial de Medios y Otras Yerbas. Una edición especial por el inicio del Mundial que no fue del todo oportuno para la selección argentina de fútbol, para la escaloneta, para el equipo de Lionel Scaloni, que tantas alegrías nos ha, y satisfacciones nos ha dado en su proceso, sobre todo desde el año pasado en adelante. Pero bueno, este es un programa, en este caso en diferido para el canal de YouTube de Enganchate Rock. Por diversos motivos logísticos va a ser difícil hacerlo el jueves en vivo como siempre, así que por eso estoy haciendo esta edición especial, como hice hace unas semanas, para hablar de Gran Hermano, esta vez para hablar del Mundial. Pero no estrictamente de fútbol, sino de los temas que acá nos competen en este programa, que son los medios, la comunicación, las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales, de todo, qué sé yo. Acá hablamos de todo, no le hacemos asco a casi nada. Y bueno, lo que más nos convoca, lo que más tengo ganas de hablar, es del hecho de cómo es que vemos el Mundial, cómo hemos visto el Mundial, por lo menos empezando desde el presente para después ir un poquito al pasado. En los días previos a que comience el Mundial, a que juega Argentina precisamente, surgieron muchas notas en distintas páginas de internet, blogs y demás, que consultaban, o que explicaban, mejor dicho, ante las consultas del público, dicho de mejor manera, qué hacer en caso de quienes tenían o quienes tienen televisión por cable, pero provista a través de internet. Por ejemplo, por citar algo, Movistar ofrece televisión por cable, pero a través de internet. Se ve muy bien en general, pero estás un minuto atrasado en relación a lo que sucede con otro tipo de servicios de cable, que más analógicos o quizás los satelitales. Entonces, ¿qué pasa? Si bien ahí tenés mejor calidad de imagen, corres el riesgo de que te griten antes el gol, que tu vecino grite el gol. Bueno, qué sé yo, depende de qué tipo de casa. Seguramente en los departamentos puede que llegue a pasar eso. En las casas de barrio, salvo que estés muy pegado, yo lo veo un poquito difícil. Así que bueno, por eso, por ese tipo de cuestiones, de dudas, de incertidumbres y del hecho de no sentir de cierta manera spoileadas las emociones, es que surgieron múltiples tipos de notas al respecto. Estoy buscando un tuit de Irina Sternik, que había leído hace unos días, explicando algo. Acá está. Lo tuiteo ayer. Ayer, yo estoy grabando esto el 23 de noviembre a las 10 de la noche aproximadamente. Ayer a la mañana, antes de que arranque el partido de Argentina, Irina Sternik, especialista en nuevas tecnologías y demás, tuitea lo siguiente: todas las TVs desde el año 2013 tienen sintonizador de TDA, de televisión digital abierta, incorporado. Si no tienen cable, lo sacan del decodificador y lo ponen en la entrada de antena. En el entretiempo, seleccionan en la TV antena, sintonizar canales, y sintonizan el 23, que es la TV pública HD, y no tendrán más delay. Bueno, hay consejos de Irina Sternik, interesante dato de que todas las televisiones tienen incorporado un sintonizador de televisión digital abierta desde el año 2013, lo desconocía, ¿no? Imagino también que qué onda con mucha gente que a lo mejor ha abandonado la televisión como dispositivo, la televisión en el sentido del aparato, de tener un televisor como electrodoméstico en su casa, y ha elegido quedarse solamente con una computadora y ver televisión a través de internet, como muchos canales se pueden ver. De hecho, bueno, todos conocemos, quienes miramos fútbol habitualmente y no tenemos el pack, o aún los que tienen el pack, seguramente conocerán el famoso sitio para ver los partidos del fútbol argentino, o alguna que otra liga o cosas que no están al alcance para sintonizar con facilidad en la televisión por cable. Pero bueno,
Para los partidos de Argentina en eliminatorias, también que se pasan por la TV pública, también se puede ver la plataforma cont.ar, o también para el Mundial, cont.ar, ahí se puede ver en vivo Deport TV, TV pública, Encuentro y demás. Encuentro ya escapa lo que es el Mundial estrictamente, pero bueno, lo tiro como dato. Incluso en la página de la TV pública, en la página mismo de Deport TV, también está la posibilidad de ver la programación en vivo. ¿Quiénes habrán visto así el partido de ayer de Argentina? Y no lo sé, seguramente. Yo, por ejemplo, el domingo hablaba con un amigo que me decía: no, yo me voy a ir a lo de un amigo temprano a ver el partido por televisión, así no corría riesgo de spoilearse ningún gol, ni ningún gol gritado en offside, como tuvimos, lamentablemente. En mi caso, yo lo fui a ver al estudio de la radio, porque bueno, como saben o no sabrán, les cuento ahora. En Enganchate Rock es una radio que se destaca por la transmisión digital de fútbol. Y transmitimos, como siempre, a la Escarlata. Perdimos el invicto junto con la Escarlata transmitiéndola, pero bueno, no importa. Lo recuperaremos pronto o moriremos en el intento. Pero bueno, yo lo pude ver desde la televisión ahí del estudio, porque no nos da la nafta, aún por lo menos, para ir a Qatar o para ir a un mundial. Y bueno, sí lo pude ver por internet, por cable, comúnmente. Pero quería viajar un poquito al pasado. Ay, no tanto, porque charlábamos, ¿no?, previo al arranque del mundial y pensaba, bueno, ¿quiénes realmente se van a poner a escucharnos? ¿Quién es de Argentina? Supongo que muy poca gente. A lo sumo, gente que no le quedaba otra en su momento, el martes a las 7 de la mañana, o el próximo partido, que será un sábado a las 4 de la tarde, quizá, lo dudo, por encima es sábado, o quizá el miércoles 30 de noviembre, que va a ser a las 4 de la tarde. ¿Quiénes no tienen la opción de parar, de laburar, para ubicarse en algún lugar y ver el partido? Y bueno, como. Y esos quizás opten por escucharnos a nosotros, o a lo mejor a otra radio, o arreglárselas de cierta manera, sin ver el partido mundial. Qué jodido debe ser, ¿no? No poder, si te gusta el fútbol, no poder ver un partido de Argentina en el mundial. Pero bueno, qué cosas que pasan. A veces no queda otra que ganarse el pan. Pero bueno, también está demostrado que no pasa nada si parás para ver un partido del mundial y después seguís. En fin, continuamos. Habiendo dicho esto, ahora sí quiero viajar un poco al pasado y. O al presente, quizá. Y pensar un poquito qué pasa. Cuando uno no le queda otra que estar en su espacio de trabajo para a la hora de que juega Argentina en un mundial. A mí me pasó el mundial pasado, el olvidable Rusia 2018, para Argentina por lo menos, dos partidos contra Croacia, el Titanic contra Croacia, 0-3 en contra. Lo vi en dos bares, el primero en un bar en Microcentro y yo el segundo tiempo en otro bar. La verdad no sé para qué me fui del primero, ¿no? Me colé con gente de mi laburo, pero de otras oficinas. Todo muy, demasiada amargura junta, ¿viste? Gente que a lo mejor estaba ahí por un compromiso en cuanto a lo social, de las relaciones sociales, ¿no? Como, bueno, soy parte de este grupo de trabajo, estoy acá, pero no entiendo mucho de fútbol. Y medio que a mí por lo menos un poco me la baja eso, cuando pasa eso. Y el partido contra Nigeria, con aquella clasificación agónica, con el gol de Rojo, que nos habían empatado por un penal que hizo Mascherano, no me acuerdo si la pelota le pegó en la mano, fueron al bar y lo cobraron, una cosa así. Ese lo vi en una oficina en la cual yo era nuevo, y éramos cuatro personas y cada uno estaba en su mambo. A una persona no le interesaba para nada el partido y estaba en la suya.
Al lado tenía como. Tenía a otra, una persona laburando, viendo el partido por internet, con auriculares, pero en su mundo. Y yo estaba en mi computadora también viendo el partido, y era como, che, ¿por qué carajo no estamos todos, aunque sea viéndolo en una sola computadora y reaccionando al mismo tiempo, ¿no? Como que había lazos sociales de comunidad perdidos, tenía como ese tipo de sensación. Yendo más atrás, nunca me había, por lo menos en mi vida, a mí nunca me tocó, salvo en esto que acabo de contar, ver el Mundial en un horario de trabajo, en un horario de algún compromiso que implicara que te den dinero a cambio, ¿no? Y por suerte a la escuela siempre me permitieron faltar cuando jugó Argentina por un Mundial. Bien. Por lo tanto, no es que tuve que sufrir. Sí, en 2014 viví algo que se suele pasar mucho en los mundiales, que me parece que está bueno, que nos define un poco como sociedad argentina, me parece, o por lo menos lo que pasa acá en el área, en el AMBA, en el conurbano. ¿Qué es eso de, bueno, nos juntamos entre amigos, comemos algo? Y al final terminás pasando un buen momento con amigos, con gente querida. Algunos saben más de fútbol, algunos lo sienten más, otros quizás lo sienten menos. Pero bueno, esos momentos la verdad que están muy buenos, como que llenan el espíritu de otra manera, por así decirlo. En el 2014 creo que vi dos partidos en mi casa, el segundo contra Irán y la final. El primero, el contra Irán solamente con mi familia, y la final sí con amigos, porque vimos prácticamente todos los partidos juntos. El primero nos juntamos en. Me junté con varios amigos a verlo. No, contra Nigeria también lo vi en mi casa, ahora que me acuerdo. Con otro amigo lo vi el de Suiza, contra Suiza en octavos. Una gran juntada, una picada impresionante contra Bélgica, cuarto de final, cuando después Abel le dijo cruzamos el Rubicón. Y también otra cosa social que sucede, que de la cual después, en esta época más, pero si llega a pasar, se van a generar muchos memes, es la movilización espontánea, popular y masiva, post algún partido importante. Como fue en los festejos de la Copa América, que generaron un montón de memes y de situaciones. Bueno. Contra Bélgica hubo un gran festejo por lo menos en la ciudad de General Pacheco, lo recuerdo muy bien. Seguimos de la misma manera, después contra aquel 9 de julio, contra Holanda también, nos juntamos y también hubo un gran festejo. Y bueno, la final también, no hubo festejo, pero sí como salir a la calle a mostrar cierta gratitud y orgullo, si se quiere, en 2014. Ahora sí, yendo atrás en el tiempo, a mí no me pasó, pero hablaba con un amigo que íbamos a la misma escuela y le dije, che, ¿qué onda, no? Porque vos y fuiste un par de veces a la escuela cuando jugaba Argentina. Y me dijo que, no me acuerdo de qué mundial me habló, creo que no lo especifico, pero que en una ocasión habían puesto un televisor en el salón de actos, un televisor todavía de tubo, y decía que lo que menos se veía era el partido, y terminabas hablando con el que estaba al lado. O sea, vos imaginate una tele chica en un salón de actos, no sé, para cuántos pibes. Aunque ya sea para 30 pibes, es un montón. Mejor dicho, es un montón de gente para un solo televisor. Hoy por hoy quizás está más común la práctica del uso del proyector, si se quiere, para hacer proyecciones, valga la redundancia, pero que se vea de manera más grande, ¿no? Que todo el mundo lo pueda ver y compartir, no tener que estar prácticamente imaginando y viendo cuadraditos que se mueven en vez de jugadores de fútbol. Así que, bueno, ¿no? Distintas maneras de ver el Mundial era lo que quería traer acá en esta edición más breve.
y especial, si se quiere. Bueno, lo que estamos haciendo también en la radio también es de cierta manera aún todavía algo novedoso o contemporáneo, si se quiere, por ponerle otro tipo de caracterización. El hecho de poder transmitir en YouTube, para la gente que a lo mejor está en su laburo, en mi caso yo estoy de vacaciones al menos esta semana, así que seguramente la semana que viene los partidos se juegan en la mañana, estaré con auricular puesto en esta radio, en enganchaterock.com, enganchaterock Radio Web, ahí en el canal o el canal de YouTube, escuchando, qué sé yo, los partidos de la fase de grupos que se jueguen temprano. Como opción, ¿no? Porque hoy probablemente es más fácil abrir YouTube que, salvo los que tengan la costumbre de sintonizar alguna radio particular de manera habitual. ¿Quién sabe? Pero bueno, este era lo que quería traer en el día de la fecha. Espero que se haya entendido. Estamos llegando al final de año como podemos, por eso esta edición especial. Estamos más o menos en boxes, como el escalmeta, que tiene que pasar por el mecánico para levantar cabeza. Así estamos cerrando el año con de medios y otras yerbas. Pero bueno, acá firmes, como se puede. En esta radio, en Enganchate Rock Radio Web de la zona norte del conurbano bonaerense para todo el mundo. Así que bueno, espero que haya gustado esta edición especial. Y bueno, nos encontraremos. Esperemos que el otro jueves que. ¿Qué fecha va a ser el otro jueves? Me fijo, 24. El primero de diciembre ya. El otro jueves, si no me falla la cuenta. Así que ya si todo sale bien, nos encontraremos ya el otro jueves 20 horas en vivo, como suele ser, para ir despidiendo este 2022. Así que eso fue todo. O sea, hasta la próxima. No más. Adiós.